Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me podría comunicar con la señorita Yolanda Villa Torres? ¿De parte de quién? Andrés Garzón está saludando, me estoy comunicando de la compañía GEA Ecuador. Dime, ¿para qué le llamas a mi esposa? La razón de la llamada, poderle compartir información de beneficios que están a disposición de ella por ser cliente de ProBanco, señor. ¿Qué beneficio? ¿Qué? ¿Te estás culiando a mi mujer? Podría obtener un poco más de educación, señor. Como le indico, la razón de la llamada... Entonces, es ¿para qué llamas a mi esposa? ¿Para qué llamas a mi esposa? Porque le estoy diciendo para qué la estoy llamando. A ver, darle entonces, información dime, de beneficios que están a disposición de entonces, ella. Dime de qué, dime de cliente de ProBanco. ¿A qué hora la puedo llamar? Porque ella directamente la información se la trata. Nada más es todo, no me vengas a meter palabras. Dime de qué se trata, a ver, te estoy escuchando. La información se la tengo que dar directamente al titular por seguridad. O sea, tú eres el amante. Te tengo calculado, cuídate. ¿Quién me llamando? Para la información a la señora, ¿lo sigo llamando usted? A ver, dime. ¿Qué información va a la mujer? No, te he visto, ya te tengo tasado. Ya. Sé dónde te encuentras con ella, te tengo tasado. Te estaba esperando la llamada nada más. Cuídate. Te la tiras a macho, piensa que... Oye, yo tengo el huevo más grande que el tuyo. ¿Sí? Mi mujer no me va a dejar. Así que por más que le hagas el sexo oral, no significa que me la vayas a quitar. Ahora, si tú quieres un encuentro conmigo, me avisa, Omar, y nos medimos el pene. Pero eso sí te lo digo, si el mío es más grande, te lo meto por el culo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces dime cuando quieras y donde quieras. Si quieres ahorita mismo, porque no eres el único, son algunos que han llamado. Y a mi mujer no me la llama ningún hombre, déjate de huevada. Ok, estamos de acuerdo. Okay. Como le indiqué, ¿a qué hora podemos llamar a su esposa para poder... No me cambies de conversaciones, me esas cuentos. Yo te tengo visto. Te la tiras a macho, piensa que... Oye, yo tengo el huevo más grande que el tuyo. ¿Sí? Mi mujer no me va a dejar. Así que por más que le hagas el sexo oral, no significa que me la vayas a quitar. Ahora, si tú...